¿Por qué existen tantos hijos desesperados por irse de casa? Bienvenidos al día número 19 de este reto 30-30, en el cual estamos subiendo un video diario por 30 días. Ya estamos finalizando la tercera semana acerca de la paternidad y hoy nos toca hablar de un tema bastante delicado. ¿Por qué hay tantos hijos que desean cumplir pronto los 18 años para finalmente irse de casa y apartarse de sus padres lo más posible? Y aunque hay muchos factores y condiciones y causas por las que esto normalmente ocurre, podemos reducir todas estas, o al menos la gran mayoría de ellas, en solamente dos. Y como mencioné en un video anterior, esto tiene que ver con los extremos a los que solemos ir cuando hablamos de algún tema. Y en el caso de la paternidad, existen dos extremos: el extremo de la negligencia o el abandono y el extremo del autoritarismo y la sobreprotección. Todos sabemos que lo que nuestros hijos necesitan es mucho más que un buen lugar donde vivir, más que juguetes, tecnología y otras cosas similares. Lo que ellos necesitan realmente es una presencia activa e intencional de parte de sus padres. Ya hemos hablado sobre la importancia de una paternidad intencional, aquí lo voy a dejar en la tarjeta. Pero hoy quiero hablar de qué es lo que pasa cuando no existe esta paternidad intencional. Y como ya expliqué, es inevitablemente irse a uno de los dos extremos, la negligencia o el abandono, o caer en una rigidez y autoritarismo que termine destruyendo la identidad y la individualidad de cada uno de los hijos dentro de la familia. El problema con el abandono básicamente es que hay muchos padres que no están dispuestos a hacer lo necesario para estar presente en la vida de sus hijos. Y esto no necesariamente porque tengan que trabajar lejos o porque hay alguna complicación respecto a que ellos estén físicamente presentes con ellos, sino porque aún pudiendo estar presentes o estando presentes en la vida de ellos, no hay una interacción que permita el fortalecimiento de un vínculo paterno donde el hijo sepa que puede acudir a papá cuando necesita algo, generando que muchos hijos, aunque tengan a papá ahí presente o a mamá ahí presente, consideren que simplemente no los tienen porque no pueden acudir a ellos o no pueden contar con ellos para diferentes momentos o necesidades que puedan tener, que no pueden contar con ellos para diferentes necesidades que van a presentar durante los primeros años de vida. Y claro, llega un momento en la adolescencia donde sencillamente, como estos padres no estuvieron presentes, este hijo simplemente los hace completamente a un lado en sus vidas. Los padres tardíamente tratan de involucrarse en la vida de sus hijos, queriendo que él les abra su corazón, que les hable, que haya comunicación, pero fueron ellos quienes cortaron esa comunicación, quienes cortaron ese vínculo cuando el niño era pequeño. Básicamente, si hay una abuela, una niñera o cualquier otra persona que se hace cargo del niño en las funciones y en las necesidades más básicas, el padre o la madre están perdiendo la oportunidad de aprovechar esos tiempos para generar un vínculo fuerte de apego entre padre e hijo, y donde el hijo puede llegar a tener conciencia de que al padre le importa realmente la vida de él, aún en las cosas más simples o insignificantes, como llevarlo al baño o darle de comer. De ahí que Dios ha propiciado de que hayan tantas experiencias interesantes y algunas no tan agradables, como cambiar el pañal, que son parte de la experiencia de un padre con su hijo. Y aunque parezcan cosas de poca importancia o en las que cualquier otra persona podría ocuparse y reemplazar esa función, la verdad es que son esos momentos justamente los que el niño atesora y guarda en su corazón, sabiendo que hay alguien que cuida de él, que atiende sus necesidades y que no muestra rechazo o animadversión a las características y necesidades propias de ser un niño. Así que hay maneras justamente en las que se muestra este abandono, aun cuando el padre y la madre están presentes dentro del hogar. Por otra parte está el autoritarismo, que por lo general viene acompañado de la rigidez en la crianza. Escribí hace un tiempo sobre la diferencia entre tener una mano dura y tener una mano firme. Una mano dura es aquella que simplemente impone, es muy rígida y termina lastimando porque obviamente los niños están en un proceso de ser moldeados. Pero el proceso de moldeado es con amor, con calidez, mientras que la mano firme o una mano rígida simplemente demanda que se hagan cosas sin considerar las cosas particulares de cada niño. Y en el peor de los casos, sin considerar cuáles son las limitaciones propias de la edad de cada niño, porque es diferente lo que un niño de 2 años puede hacer y diferente a lo que un niño de 5 o de 9 años puede hacer. Mientras que brindar una mano firme es una forma de demostrar quién está en autoridad, pero que al mismo tiempo es un protector, es alguien que cuida, que cobija, que atiende. Una mano firme también es una mano cálida para abrazar, para cuidar, para proteger del peligro y para mostrar afecto, cariño, una caricia, un abrazo. Así que cuando hablamos de autoritarismo, estamos hablando de un padre o de una madre que por lo general está tan atado a sus propios traumas, a sus propias carencias de la infancia
o a los conflictos que tuvo con sus propios padres, que todo este pasado le impide ver quién es el niño que tiene delante suyo y que este hijo no tiene las mismas demandas, ni las mismas necesidades, ni las mismas carencias que él tuvo. Y por tanto, al ser un ser humano diferente a él, necesita ser evaluado, conocido, antes de saber de qué manera tratar, lidiar y guiar el proceso de su crianza. Los pecados de cada padre. Es así como se llama una de las canciones de Emery, uno de mis grupos favoritos, donde justamente relata cómo es que, lo querramos o no, los pecados de nuestros padres nos afectan a nosotros. La forma como ellos vivieron, la forma como nos criaron, nos afectan. Que si no estamos en la capacidad de romper eso, si no somos conscientes de lo que venimos arrastrando, estamos condenados a repetir exactamente lo mismo con nuestros hijos. Y he visto muchos hombres y mujeres esforzarse tanto por romper eso, sin embargo no poder hacerlo, porque esta es una de las cosas de las que se requiere la ayuda de una persona externa para poder hacerlo. A veces puede ser el esposo, la esposa, un amigo o un terapeuta especializado quien le ayude a sanar de lo que vivió y cerrar los ciclos para poder empezar una nueva etapa en su vida, ahora cumpliendo el rol de padre o de madre. Así que, ¿cuáles son los pecados de tu padre? Los espero el día de mañana para hablar acerca del nido vacío. Dios les bendiga.